que la entrevista está siendo distendida y demás. Claro, es que yo ahora te debo muchas, ¿eh? Yo puedo hacer preguntas muy... No, pero ahora en serio, el tema de... Porque me gusta mucho cómo expresas y demás. El tema de estar este verano que no te dejan jugar, tú a nivel mental, ¿cómo has gestionado eso? Porque a mí sí que es un tema que me interesa mucho. Es decir, tú sabes que estás entrenando bien, pero por otro motivo no puedes jugar. ¿Tú qué tal gestionaste esto en la cabeza? Sin meterte en charcos innecesarios. O sea, no... Me da igual, la verdad que ya es pasado. Además que ya sabéis que estos chicos, pues ya está. Me lo han hecho mal a otros jugadores y bueno, para mí no puede ser así con un humano, ¿sabes? Con una persona, ¿sabes? Cada persona tiene... Y además es que en cara a cara no vienes a decírmelo, a hablar conmigo, pero en mi espalda sí, lo está diciendo a mis representantes, ¿sabes? Ya me dijo, vale, si queréis jugar así, yo soy un chico que sale de una isla, que mis padres eran muy humildes, tenía unas botas o dos al año, bueno, como muchos jugadores, pero es mi caso, entonces lo digo como... Lo he vivido y como en mi mente lo estaba pasando. Entonces, cuando he hecho toda esta historia y mirando atrás y diciendo ahora mismo unas personas que están arriba porque tienen dinero, porque tienen poder, me quieren joder la vida, porque ahora tengo una familia, tenía una hija y tenía un niño en camino. Dijo, hombre. Vamos a pensarlo bien para mi futuro, para mi familia y para mi carrera también. Te vas a quedar hasta que tú obtienes lo que quieres para ti primero y luego para tu familia. Y ya está. Han querido joderme hasta decir a algunos jugadores de no seguirme en Instagram o Twitter, de no darme de like. Bueno, unas cosas que, vamos, Madre mía, madre mía. De serie de Netflix, ¿eh? una locura, una locura. Un día, por ejemplo, tenía que hacer a ver unos aficionados del club, que era el último momento, y decirme, bueno, tienes que ir tal. Y ya sabían que nosotros, como mi mujer es de Madrid, yo tenía que ir a verlos. Porque era un momento que ellos se iban, fin de semana se iban ellos a Madrid y así pasamos el fin de ahí, ¿sabes? Y cosas así, al último momento llamarme y irme a hacer estas cosas o muchas cosas. A mí me encanta ir con los aficionados y cosas, pero para decirte un poco cómo Ya, era. que no es solo que lo de no permitirte jugar es solo la punta del iceberg, ¿no? Hay mucho más y mucho más cuestionable todavía, claro. No, además de esto, entre comillas, decía al míster casi de no hablar de mi nombre, porque el míster me quería poner y cada vez que tenía una reunión con ellos iba a hablar de mí porque me necesitaba jugadores de mi perfil y otros jugadores que han llegado luego a este mercado. Y bueno, decir cosas así, bueno, me parecía una locura. Y a mí me daba más fuerza, más fuerza. Vale, dame, dame. No pasa nada. Yo estoy con mis compañeros y amo a estos jugadores, a estos compañeros. Les voy a ayudar cada semana, cada fin de en el vestuario. Hasta que me voy, simplemente. Y fue así. Crecerse ante la adversidad un poco, ¿no? Yo creo que es la manera de resumirlo, Claudio. Y me parece además también que los mensajes que salieron de tus compañeros del Celta avalan un poco todo esto lo que tú has contado, ¿no? Que con ellos además tenías una relación fantástica, y yo creo que eso también habla mucho y muy bien de ti. Al igual...